Como un récord calificó el comandante de la policía de Nariño, coronel Heidi Restrepo, que en Tumaco, en los primeros 40 días del año 2019, no se haya registrado una sola muerte violenta. El oficial aseguró que esto tiene una explicación. Entonces eso es algo que toca resaltar y es gracias al trabajo que viene realizando con las administraciones municipales, con la gobernación, con el gobierno nacional, un trabajo coordinado con las fuerzas militares y también con la cooperación de toda la comunidad. Advirtió el oficial que los operativos y control en este municipio costero se mantendrán e insistió que la comunidad está colaborando con las autoridades para contrarrestar no solo los delitos de mayor impacto, sino prevenir casos de homicidio. Ya la comunidad de Tumaco está muy cansada de estar, primero que todo, estigmatizada a nivel nacional como uno de los puntos más críticos del país. Fuera de eso, es el comprometimiento de toda la comunidad que ya quiere acabar con esta violencia, porque es que la muerte que se está presentando en Tumaco son de los mismos hijos, de los nacidos en Tumaco. Entonces son situaciones que, debido a esta gran ocurrencia del narcotráfico, todo lo que se venía presentando y el temor que tenían ante las denuncias o ante lo que estaban haciendo, pues ya la comunidad se desató de esto y está viendo que se están dando los resultados de parte de la fuerza pública, que el Estado le está cumpliendo en todo lo que tiene que ver con todo el apoyo, no solamente en la parte militar sino social, y entonces pues eso, ahí vemos los resultados que se tienen.